Acabo de ver la película de Ready Player One. Oh my god. Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión les voy a hablar sobre Ready Player One, tanto como del libro como de la película. Primero les quiero contar que esta preciosidad la tengo desde hace años. No sé cómo la adquirí, la verdad no recuerdo si la compré en una feria de libros, si lo compré en la librería, la verdad es que no recuerdo. Pero sé que tiene muchísimo tiempo en mi librero y pues no lo había leído, ¿no? Tengo un amigo que estuvo año tras año, o mes tras mes, mejor dicho, diciéndome que lo leyera y que lo leyera. Y yo sí, pero no lo leía. Decidí ponerlo para el club de lectura y fue así que lo leí. Y la verdad es que no sé qué estaba haciendo con mi vida. ¿Por qué no lo había comenzado a leer? ¿Por qué no me había atrevido? ¿Por qué no le había dado una oportunidad a esta preciosidad? Se los juro. Es uno de mis libros favoritos ahora y se lo recomiendo a todo mundo. Pero bueno, les voy a contar de qué trata Ready Player One. Estamos en el año 2044. Así es, 2044. Y como el resto de la humanidad, nuestro protagonista Wade Watts prefiere jugar al videojuego Oasis, que en realidad no es un videojuego, es como realidad virtual. En el futuro, el mundo real es nada. No hay nada que hacer y todo lo padre, lo cool, está en Oasis. El detalle aquí es que el creador de Oasis decidió esconder ciertas cositas en el juego para que la persona que lo encontrara se pudiera quedar con su fortuna. Pasaron años y años y nadie había descubierto nada. Al principio las personas se obsesionaron muchísimo. El creador de Oasis había crecido en los años 80. Él estaba fascinado con las series, videojuegos, películas, libros, con todo lo relacionado a esa época. ¿Y qué hace nuestro protagonista? Pues se obsesiona con todo esto. Con los videojuegos, películas, series, con todo de los años 80. Entonces, quieras o no, de ahí pues pueden surgir algunas pistas y todo para encontrar la primera llave. Si no mal recuerdo, la primera llave es de jade. Después sigue la de cobre y luego sigue la de cristal. La de cristal es un poquito más difícil de conseguir, pero no puedo decir esto, ¿verdad? Eso es un spoiler. Hasta que cierto día Wade se despierta y ese día es el día. Y él encuentra sin querer, sin proponérselo, la llave de jade, la primer llave. Obviamente su nombre aparece en el tablero y todo el mundo quiere saber quién es él, cómo lo hizo. Obviamente le ofrecen un montón de cosas. Y es así como empieza todo, ¿no? La verdad, al principio el libro es súper introductorio y está padre, pero de cierta manera es un poco tedioso porque pues está comentando todo lo de esta cultura pop y esta cultura de los 80. ¿Qué es lo que significa Oasis para las personas? La verdad es que me entretení bastante leyendo este libro. No podía soltarlo, quería saber más. Y sobre todo cuando ya encuentras esa primera llave, ya no puedes soltarlo. O sea, quieres seguir. Claro que después hay una parte en que también se vuelve medio así, porque hay una parte donde nuestro protagonista se emboba con una chica, no voy a decir más, pero se emboba y olvida sus prioridades. Pero digo, está bien, el amor no importa. El caso es que me gustó bastante y creo que le di 5 de 5 estrellas porque obviamente se convirtió en uno de mis favoritos. Y ahora les quiero contar un poquito más sobre la película. La película es producida por el mejor director del mundo, que es Steven Spielberg. No es el mejor, pero es muy bueno. Sí, hay muchos muy buenos, pero él es wow. Entonces yo dije, ok, si él es el director de esta película, de seguro va a estar increíble. Y lo es, pero como lectora que soy y que seguro tú también eres, pues decepciona un poquito. No decepciona, pero obviamente estás viendo la película y es como, nosotros casi siempre que vamos al cine a ver una película que ya habíamos leído el libro, es muy común que nos escuchen decir, esto sí viene en el libro, esto no viene en el libro. Y está bien, solamente que como yo ya había escuchado muchos comentarios de muchas personas, simplemente fui a ver la película sin esperar nada. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Me hubiera gustado más, pero me gustó muchísimo. Y eso es mucho decir. Hubo cosas que al principio fue como, a ver, no me están especificando esto, no me estás aclarando aquello, pero la verdad es que entiendo que todas estas páginas no pueden
caber en una película de 2 horas. Lo entiendo perfectamente y aparte hay muchas cosas como las pruebas aquí que quieras o no, tal vez para un libro están súper bien, súper detalladas e interesantes y te mantienen ahí, ¿no? Pero para plasmarlas en la pantalla grande es un poco complicado y por eso la verdad me gustaron, me gustó muchísimo la primera prueba, la segunda, la tercera, la manera en que supieron qué onda con la tercera, todo, todo, todo. Y la verdad los personajes sí me molestó un poquito que no profundizaron un poquito en la relación, por ejemplo, que tenía nuestro protagonista Wade con H, o cómo fue que con Artemisa, o sea, en el libro con Artemisa es como que, ok, bueno, te está contando, ¿no?, que ya conoce a Artemisa por las redes sociales, o bueno, no, creo que no se llaman redes sociales, pero por el blog o por cosas así, ¿no? Y luego, aquí en la película simplemente la ve y es como, es Artemisa. Entiendo, entiendo, porque es como, él ya conoce a Artemisa y así, pero nunca, nunca, nunca en la película te especifican que él era su fan. Simplemente es como, ella es Artemisa y está bien. Pero, no sé, o sea, son muchas cosas y entiendo, entiendo, entiendo que obviamente no puede ser lo mismo la película que el libro. Pero en resumen, me gustó la película y obviamente si aún no la has visto, simplemente ve sin esperar nada, sin... No, o sea, creo que sí hay que separar un poquito. El libro es genial y la película es estupenda. Creo que supo dar en el clavo y supo como que encajar las piezas más importantes y modificar algunas que para una película no iban a ser tan buenas como en un libro. Sin duda me quedo con el libro, pero disfruté bastante la película. Una cosa que quiero mencionar es lo que hacen con el resplandor en la película es impresionante. Sin duda fue una de mis escenas favoritas. El resplandor es una de mis películas favoritas. Entonces, verla en esta película, que el libro me encantó, fue como ¡pam! No sé, fue increíble. Me dio mucha risa ver a Chucky por ahí. Eso sí, me dio mucha risa. La verdad, la historia entre Artemisa y Parzival me gusta. Me gusta. Yo entiendo perfectamente que tal vez fue como muy rápida su relación o... Pero sí siento y me gustó mucho como en la película ponen a Artemisa como la líder de la rebelión, que es algo muy, muy bueno. Y... Ay, no, es que se los juro, o sea, el team, el high five, el team high five y... No sé, no sé, o sea, todo, todo, todo me encantó. Estoy súper, o sea, vengo con todo el hype porque estoy súper emocionada y feliz de ya poder haber visto la película. O sea, estoy súper emocionada y siento que no he dicho nada en el video coherente. Ya ni sé qué dije, pero solamente quiero decirles que me gustó muchísimo la película. Me gustó bastante el libro y de verdad tienen que verlo. Más que nada si son súper fan de las películas súper viejitas o de los videojuegos. ¿Por qué? Porque ver la película es como si estuvieras jugando un videojuego. O leer el libro también es muy interesante. Me gustó muchísimo cuando en la película iba a los recuerdos de este señor Halliday. Me gustaba muchísimo porque siento que era de esas personas super nerds que... Ay, no sé, ese tipo de personas me encantan y creo que... Tal vez por eso me gustó mucho la película. En fin, eso es todo lo que les tengo que decir. Ya les conté y ya pude desahogarme un poquito de lo que sentí al ver la película. La verdad es que cuando salí del cine estaba súper, súper, súper emocionada. Y cuando la comencé a ver también me gustó muchísimo la música que ponen al inicio de la película. Y al final y todo, 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 todo. La de las carreras, la primera prueba que fue como carreras, me gustó. Me hubiera gustado más que pusieran... Bueno, es que sí, o sea, creo que no puedo decir eso. Creo que las pruebas en el libro fueron muy buenas, me gustó bastante, pero también me gustó bastante las pruebas que pusieron en la película. Y la verdad es que no lloré como tal vez lloraron los protagonistas en la película al final, pero me dejó con un buen sentimiento y es todo lo que voy a decir. Espero que les haya gustado el video. Quiero saber si ustedes ya vieron la película o ya leyeron el libro. Así que espero leerlos abajo en los comentarios para saber su opinión. Ya saben que los quiero mucho, cuídense bastante y los veo después en otro video. Bye.